Underground TV. Mi nombre es Mecha y voy a estar acompañándolos nuevamente aquí en la pantalla de Telpin TV con este programa dedicado al arte y la cultura. En el programa de hoy vamos a estar conversando con la gente de La Dita Band, seguramente los conocen. Es una banda de música surf de aquí, de nuestra querida localidad pinamarense, y también en nuestra sección Emprendedores vamos a estar conversando con la gente de Guatonas Cocina Vegana. Ahora les presentamos la nota que estuvimos haciendo con la gente de La Dita Band. ¡Vamos! Estamos aquí con Manu de La Dita Band, banda de aquí de Pinamar, de música surf. Hola Manu, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Buenísimo. Contanos un poco, ¿con qué nos encontramos cuando vemos a La Dita Band? Bueno, nosotros hacemos básicamente música instrumental, surf, que es música de los años 60, y reversionamos una serie de clásicos. Y le damos obviamente nuestro toque y bueno, eso básicamente hacemos, que es lo que más nos gusta hacer en este último tiempo, ¿viste? Que, y bueno, estamos con esa idea de la música surf. ¿En qué están trabajando actualmente? ¿Cómo los afectó todo este tema de la pandemia para poder llevar adelante, perdón, el trabajo? Nosotros lo que venimos haciendo básicamente es armar un repertorio. Trabajamos básicamente en eso, trabajamos en tratar de tener un show de una hora, hora y media de música que pueda atraer a la gente que no conoce la música surf ni conoce la música instrumental, porque en realidad mucha gente prácticamente no escucha música instrumental y a mí, cosa que me gusta mucho la música instrumental, y como para compartir eso venimos trabajando el repertorio. Y también tenemos ganas de meter algunas cosas nuestras que están dando vueltas ahí. Son canciones que metemos en los ensayos, entre canción y canción. Y posiblemente lo que queda este año lo podamos grabar y ver qué pasa, ¿no? Compartirlo. Eso te iba a preguntar. Recién me hacías énfasis en que ustedes son una banda instrumental y generalmente arman su repertorio y salen a tocar. ¿Cuál es la recepción que ustedes tienen de parte de la gente que de repente está vacacionando y aparece Dita Band a ofrecer el show? Bueno, la verdad es una música bastante amigable porque no... Si no conoces los temas, la mayoría de los temas en realidad sí son conocidos, algunos no tanto, pero son básicamente líneas de melodía de guitarra con baterías tipo mezcla punk y rockabilly, una cosa así, una mezcla rap, pero es algo que acompaña fácilmente la noche a cualquiera, que no tenga nada que ver, que sea rockero, que sea punk, que sea cumbiero, que sea lo que sea. Y la gente lo toma bien, se divierte, les gusta, se enganchan. La verdad que sí, nosotros en el verano tuvimos la suerte de que nos contraten para tocar una vez por semana. Y la gente, cuando decíamos que se sumen a las redes nuestras, cuando terminábamos el ensayo, el vivo ese, semanal, nos subían los seguidores constantemente en la cuenta de Instagram y con mensajes, comentarios, y en las redes siempre hubo una buena repercusión. La gente de La Dita Band conversando con nosotros con Underground TV. Les recordamos a todos los emprendedores, artistas, si estás trabajando en un proyecto cultural, pueden mandarnos todos el material a la producción de nuestro programa @lionfilms en Instagram. Así que ya saben, @lionfilms en Instagram, nos envíen el material y nos ponemos en contacto con ustedes para que formen parte de este espacio. Ahora sí, vamos a la pausa. Lion Films, productora audiovisual. Videoclips, visuales para shows, DVD en vivo, fotografía, filmación aérea, community management, documentales, lyric videos, edición de video, shows en vivo, publicidad, institucionales. Encontranos en nuestras redes sociales como Lion Films. Lion Films, videos que rugen.
y estuvimos conversando con la gente de Guatonas Cocina Vegana. Es un emprendimiento de aquí de Pinamar de comida saludable y vegana. Les presentamos la nota que estuvo muy buena. Vamos. Seguimos con más Underground TV y estamos aquí con Nadia de Guatonas Cocina Vegana. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Queríamos preguntarte, en realidad queremos que nos cuentes un poco en qué consiste este emprendimiento de cocina vegana de Guatonas aquí en Pinamar. Guatonas Vegan nace en La Plata, más precisamente. Yo soy de acá de Pinamar, pero estudio en la ciudad de La Plata. Y en su momento, hace ya un par de años, empecé con cocina vegetariana. Después me fui como más tirando a la comida vegana, que también es lo que yo consumo. Y de a poco, después, cuando nos fuimos a La Plata, cuando me fui a vivir a La Plata, fue como, una forma de trabajo que me permitía estudiar y un poco organizar mi tiempo. Uh-huh. Y con una amiga de Chile, que convivíamos, armamos el proyecto. Guatones es una palabra que es mapuche y significa panza. Entonces, como que, nos gustó esa idea, como de pensar la comida vegana desde un lugar que también puede ser glotón, que también puede ser como sacarla quizás de ese lugar que a veces se tiene, que la comida vegana es para un tipo de persona, para una forma de alimentación que te lleva a ser más flaco, más esto. Y no, como que la cocina vegana tiene que ver con querer alimentarse sin consumir ningún animal y sin ingredientes de maltrato y respetando a todas las formas. Esto, una forma no de alimentarse a base de legumbres, que es también poder romper un poco la dieta que se tiene siempre, ¿viste? Como es carne y es esto, es una ensaladita y un poquito de esto. No, como poder romper y abrir el panorama de las diferentes formas que existen y que pueden también nutrir y que pueden alimentar y que son alimento también. Que no es solamente un pedazo de carne lo que nos va a dar fuerza o hierro. El hierro está en un montón de alimentos. Lo encontramos en legumbres, como también lo podemos encontrar en hojas verdes, eso, poder romper y abrir el imaginario que se tiene sobre la comida, ¿no? Exactamente, y está buenísimo que hagan esto y que la gente también se empiece a concientizar un poco de que es abrirse un poco más a nuevas experiencias que son riquísimas, sí. También y que nos alimentan tanto como otras comidas que por ahí no son del rubro específicamente vegano o vegetariano. Como que yo siento que el equilibrio está en eso, en saber qué comemos, qué preparamos y cómo nos vinculamos con eso. Buenísimo. Invitamos a todos entonces a que se sumen a este emprendimiento que está bárbaro. Nosotros ya hemos probado, por supuesto, cosas de Guatonas y la verdad es que son riquísimas. ¿Dónde los podemos encontrar? Nos manejamos por Instagram. Nuestro Instagram es guatonasvegan.stende. Y ahí, está también nuestro contacto, número telefónico para que nos pidan por WhatsApp. Por ahora nosotros nos manejamos en eso para poder también respetar el aislamiento. Nosotros repartimos los alimentos una vez por semana. Durante la semana vamos produciendo y tomando los pedidos. Perfecto. Ya saben entonces todos, por Instagram se pueden contactar, pueden pedir cosas riquísimas. Estamos llegando al final de este nuevo programa de Underground TV. Queremos agradecerles nuevamente a la gente de La Dita Band, a la gente de Guatonas Cocina Vegana y también, por supuesto, un especial agradecimiento a la gente de Impeque por cedernos el espacio para poder llevar adelante el programa. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima.